martes 1 de octubre del año 2013, los diarios de todo el mundo daban cuenta de la muerte del actor italiano Giuliano Gemma en un accidente de tráfico. El actor italiano, conocido mundialmente por sus papeles en el género denominado Spaghetti Western, había fallecido a los 75 años por la noche en Cerveteri, provincia de Roma. Giuliano Gemma conducía su automóvil y se vio implicado en un choque frontal en el que resultaron heridos un hombre y su hijo. Giuliano Gemma nació en Roma el 2 de septiembre de 1938. El actor alcanzó la fama con su personaje Ringo y fue protagonista de películas con gran éxito de taquilla. Como su nombre italiano no tenía la fuerza que necesitaban en Estados Unidos para explotar sus películas, se lo llamó Montgomery Good o Ringo Good, aunque con el tiempo para todos los amantes de este género sería simplemente Ringo. Giuliano Gemma fue actor, escultor, doble de riesgo y deportista italiano. Fue conocido internacionalmente por haber protagonizado muchas películas del género spaghetti western y ser el rostro italiano más reconocido asociado a este estilo. Sería un mal alumno. Cuando dispares contra un hombre, debes matarlo. Si no, antes o después te matará él a ti. De sus películas se destacan principalmente aquellas en las que encarna a Ringo. Precisamente el apodo de su personaje, Ringo, en la primera película, trascendió la pantalla transformándose en su apodo personal para este actor. Cara de Ángel compartió protagonismo con algunos de los actores más representativos del género, como Lee Van Cleef, Eli Wallach, Thomas Millian o Fernando Sancho. También tuvo la oportunidad de protagonizar películas dentro de la comedia, la acción, aventura y el drama, trabajando en pantalla junto a estrellas internacionales del calibre de Rita Hayworth, Burt Lancaster, John Huston, Kirk Douglas, Klaus Kinski, Ursula Andrews, Henry Fonda, Max von Sydow y Jack Palance. Si bien en el western trabajó con directores especialistas como Duccio Tesari, Giorgio Ferrone, Michele Lupo, Tonino Valeri y Sergio Corbucci, nunca tuvo la ocasión de poder trabajar a las órdenes de Sergio Leone, con el que mantenía una buena relación personal, pero con quien nunca coincidió en agenda profesional, según el relato del mismísimo Giuliano Gemma. Entró al cine como acróbata para realizar escenas de riesgo. Por ello no resulta extraño verlo posteriormente en películas donde ya era la estrella principal, bajándose de caballos a toda velocidad o dejándose caer desde lo alto de un árbol con una voltereta mientras sostiene un revólver en la mano. Al principio de su carrera, para los roles protagónicos en películas western de mayor distribución internacional, por imposición de los productores, adoptó el seudónimo Montgomery Good en sus primeras películas. Puede llevar a confusión el nombre Ringo Good, con el cual aparece acreditado en algunos afiches de la época para América Latina, específicamente en Argentina. Al parecer, el nombre Montgomery aparecía como demasiado difícil y poco comercial, por lo que se prefirió promocionar las películas con el nombre de Ringo Good. El propio Giuliano Gemma conoció este seudónimo apócrifo cuando en la cúspide de su fama internacional visitó Argentina por primera vez en el año 1969. La identificación entre Giuliano Gemma y Ringo llegó a tal punto que algunas películas se distribuyeron con títulos tales como Ringo no perdona, para referirse al hombre del sur, o Dios los cría y Ringo los mata. Al respecto, es interesante destacar que en la película Arizona Colt encontramos a un personaje muy parecido a Ringo de la primera película, una pistola para Ringo. Todo es muy sugestivo. Si el cinéfilo atento se detiene en el hecho de que el personaje principal, interpretado por Giuliano Gemma, inventa su nombre, Arizona Cole, de improviso al preguntársele cómo se llama, y precisamente inventa ese nombre por encontrarse en ese momento en el estado de Arizona y por portar un revólver Colt. Con ese nombre inventado se presenta a Fernando Sancho. ¿Cómo te llamas? Como la tierra que tú saqueas. Arizona. Arizona. ¿Y qué más? Col. Arizona Col.
Su clásica cicatriz en la mejilla izquierda se debe a que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, siendo él tan solo un niño, encontró una granada en el campo y la recogió, haciendo que ésta detonara parcialmente. Fue tal vez el actor que más éxito tuvo en construir su propio estilo de actuación en un rol protagónico en el Spaghetti Western. Sus westerns presentaban la característica de introducir cuotas de humor. De hecho, Giuliano Gemma era un sujeto que se mostraba de sonrisa fácil en sus interpretaciones sin importar la violencia de la historia, y su sonrisa se convirtió en una marca registrada. Él declaró en una oportunidad: "No importa cuánta violencia tengan mis películas, el espectador nunca perdía de vista que se trataba de un juego, de un entretenimiento". Desde el año 2016 existe un premio con su nombre, Giuliano Gemma Campioni di Vita, creado por la Federación de Boxeo para el centenario de la institución. El premio consiste en un galardón que es una reproducción de la escultura Pugile del propio Giuliano Gemma y que premia a figuras italianas del deporte y el espectáculo. En 1990 trajo a la Argentina su eterna estampa de galán para rodar junto a Georgina Barbarossa la comedia Ya no hay hombres, una película filmada en colores dirigida por Alberto Fischerman, que se estrenó el 17 de mayo de 1991 y tuvo como coprotagonistas a Katia Alemán y a Ricardo Bauleo. Su filmografía es muy extensa. Estuvo presente como protagonista, coprotagonista o actor de reparto en 45 películas. En 1962, Los Titanes. En 1963, El Gato Pardo. También en 1963, Los Tres Invencibles. En 1964, Angélica, Marquesa de Los Ángeles. En 1965, Eric el Vikingo. En 1965 también, Un Dólar Marcado. En ese año filmaría dos películas más: Adiós Gringo y también en 1965 Una Pistola para Ringo. En 1966 El Retorno de Ringo. En ese mismo año Arizona Call y también en 1966 Kiss Kiss Bang Bang. En 1967 filmaría cuatro películas: El Día de la Ira, Los Largos Días de la Venganza, Wanted, Buscado o No Soy un Asesino y El Hombre del Sur. En 1968 y Por Techo un Cielo de Estrellas. En 1969 Vivos o Preferiblemente Muertos. En 1970 El Arquero de Sherwood y también en ese año La Muerte de un Presidente. En 1972 Un Hombre para Respetar. También en 1972 Ben y Charlie. En 1973 también Los Ángeles Comen Judías junto a Bud Spencer. En 1974 Delito de Amor de Sergio Corbucci y también El Blanco, el Amarillo y el Negro con Eli Wallach y Thomas Millian. En 1975, Africa Express con Ursula Andrews y Jack Palance. Con este mismo dúo, al año siguiente filmaron Safari Express. En 1976, El Desierto de los Tártaros. 1977, California. Y también en ese año, La Fuerza del Silencio. En 1978, Los Jóvenes Leones. En 1978, Montura de Plata. En 1978, Corleone. En 1979, Un Uomo in Ginocchio. En 1980, Lavertimento. En 1982, Tenebrae. En 1983, Círculo de Pasiones. Es obvio ver que ya casi no había western. Sin embargo, en 1985 filmó Tex y El Señor de los Abismos. En 1988, Qualcuno Pagherà. En 1991, Ya no hay hombres, filmada en Argentina. En 1997, El Desierto de Fuego. En 2001, Juana la Loca. En 2005, El Papa Juan Pablo II. En 2006, En Busca de la Tumba de Cristo. Y en el 2012, su última película, A Roma con Amor, dirigida por Woody Allen. Séptima lección. Antes de desatar a un hombre, hay que desarmarle. Octava. Nunca le des a un hombre más balas de las que necesita. Gracias por ver nuestro canal. Si les gustó, pido un like. Y gracias, Ringo.